algunas cuestiones que nos gustaría que conozcan. En el día de hoy, en los próximos minutos, reuniremos al Comité de Expertos de Santa Fe y por la tarde lo haremos con la gente de Rosario. Esto es ir validando las acciones que se están realizando. Estamos fortaleciendo todo el sistema de salud provincial, empezando desde el norte por Reconquista, que no solamente que se ha puesto al día en materia de liderazgo en ambos hospitales, tanto el nuevo como el viejo, y un trabajo entre el sector público y privado que es muy importante. También se ha avanzado y mucho en el área de Rafaela, Sunchales, generando también otro polo importante de trabajo, Santa Fe desde ya, Rosario y Venado Tuerto. Ese sigue siendo el esquema organizativo fuerte que tiene Salud a través de sus 5 zonas y a través de los grandes hospitales que están en esa misma región. Respecto a lo que decía recién Sonia, es ratificar fuertemente el tema de que queremos estar prácticamente en línea entre lo que ingresa y lo que comunicamos para tener a la población informada. Pero también decirles que una de las estrategias es que mientras más tempranamente podemos hacer los diagnósticos, menos capacidad de dispersión tenemos cuando esa gente anda deambulando. Es decir, que con los primeros síntomas poder tomar la muestra, tener rápidamente los resultados y las acciones pertinentes para avanzar en eso. De más está decir que por la cantidad le vamos a insistir una vez más y le va a poner mucho más énfasis el gobernador que lo que estoy haciendo yo, es reforzar a la población el cuidado de no salir y de tomar todas las medidas que están anunciadas en cuanto medio uno lo prende y lo ve, y toda la difusión que hacemos desde la provincia y desde las autoridades sanitarias.